arte eszenikoak, musika, dantza, batxillergoa, aurkezpenarekin. Nahi dozunean, zuen txanda da. Bueno, eskerrik asko, Iñaki Velasco, Institutoko Musika Irakaslea. Hasi baino lehen esan nahi dut, askotan esaten dela, eta zertarako ikasi behar da musika instituto baten, orain ikusi dugu, Amaiak erakutsi dozku, hori aberse beste asignaturan, lortu daiteke nolako, parkatu, olako emaitza, eta zorion du nahi dut, zorion beroak, Amaiari eta Bertendonako ikasle guztiei, oso ondo da. Vale, beste alde batetik, Ibarreko Andako Institutoan orain dela, hau da, bigarren urtea, hasi egin dela, arte eszenikoko batxillergoa. Hori, nik ikusten dut jende askorentzat oso gauza ez ezaguna dela, jende asko galdetzen dit, eta ben, eskertu nahi diot bebai Nerea Terani, apurtzu betolan, bale, barkatu. Eman digun aukera, hemen zuen aurrean azaltzeko, bereziki musikako irakaslentzat uste dela nahiko interesantea jakitea, zelakoa dan, zer egiten dugun, eta ze aukera ditugun. Eta horretarako harrapatu dugu pizkat atrako Amano Armada, Angel Almaraz, Institutoko zuzendaria bera izan zalako gehien bat ideiaren bultzatzailea, eta berak azalduko digu pizka bat zelan gauzatu zen gauza hasiera. Vale? Angel? Bueno, egun ondan hori. Hau, pizitu dago? Bai? Vale. Bueno, bakarri bost minutu edo mar, azaltzeko ideia batzuk. Zergatik gaude hemen, momentu honetan, zergatik daukagu batxillerau zentro honetan, nola sortu zen ideia, eta zer desberdintasuna dauden batxiller musikala, ez dago batxiller musikal, eta batxiller eszenikokoa. Vale? Hace unos cuantos años... Yo soy profesor del ciclo de animación sociocultural y hace unos cuantos años caímos en un proyecto de intercambio en Canarias, en el Instituto Pérez Galdós, y de repente nos encontramos que había un bachillerato que se llamaba Artes Escénicas. Dijimos, ¿esto existe? ¿Es legal? ¿Será porque Canarias es especial y tiene mucho turismo? Y además de eso, alucinamos con lo que vimos. Y dijimos, bueno, si esto es legal, también habrá en Euskadi. Sorpresa. Llegamos aquí y en Euskadi no había. No solo no había, sino que además parece que nadie sabía ni que existía el marco legal ni el interés. Por esa misma época, por eso de que nos da mucho por viajar a los niños, el niño a los de aquí, pues nos dio por ir a Finlandia, que estaba muy de moda, ¿verdad? Y entonces allí también tuvimos otra sorpresa. Visitamos escuelas de infantil, centros de formación profesional y centros de bachillerato. Y nos encontramos una escuela de infantil donde al lado tenía todo un repertorio de escenarios y de espacios para trabajar la música. Y estaban desde primero de, perdón, infantil y primaria, y estaban desde primero de primaria hasta nuestro correspondiente sexto de primaria preparando una escenografía. Bailaban los críos y los niños y las niñas pequeños, tocaban música, recitaban, y todo dentro del, vamos, como si fuera una cosa muy normal, muy habitual y muy integrado, a lo que no podían dedicar nada más dos horas a la semana, porque era imposible que aquello saldría con dos horas a la semana. Dijimos, ah, bueno, esto es que será de primaria, claro. Cuando fuimos a los centros de formación profesional, que era nuestro principal objetivo, resulta que nos encontramos con que en los pasillos de los centros de formación profesional había pianos. Claro, yo estaba ya, decía, bueno, esto será para adornar. Cuando salimos en la hora del recreo, porque estuvimos muchos días y muchas horas con ellos, nos encontramos con que el alumnado de formación profesional salía en las horas del recreo y se ponían a tocar el piano. Claro, dijimos, si ellos sí, ¿por qué nosotros no?
Y entonces, pues como teníamos unas circunstancias especiales en la zona, dijimos, bueno, puede ser una alternativa. Hay una sensibilidad que igual no está cubierta. Y nos lanzamos a ello, lo propusimos al departamento. En el departamento, en la dirección de centros, nos encontramos con que había personas sensibles con el tema. Es verdad que había sus problemas, porque justo en ese momento fue cuando nos dijeron que gastábamos demasiado y que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, de sus viven por encima de nuestras posibilidades. Mm. Bueno, pero a pesar de todo, hubo una apuesta decidida por los responsables del departamento, hay que decirlo con toda la claridad, con mucho esfuerzo por parte del centro también, y se puso en marcha el bachillerato de artes escénicas. La pregunta, no quiero alargarme mucho, porque el sitio es de ellos, pero la pregunta cuando acudimos al departamento fue, ¿y cuánta matrícula vamos a tener? Y yo dije, no sé, no tengo ni idea, estas cosas tienen que salir de una apuesta. En estos momentos, este es el segundo año, para el año que viene será el tercero, estamos desbordados, no tenemos sitio, no tenemos físicamente sitio. Este año tendremos que dejar gente fuera. Bueno, hasta ahí. El actual marco en el que estamos es el de la LOE. Veremos qué es lo que pasa con la LONCE. Si se aplica y si llega a bachillerato, ¿eh? Porque claro, el espíritu de la LONCE es otro. El marco de la LOE lo que presenta son 3 bachilleratos, no 4 bachilleratos. Cada bachillerato tiene, bueno, 2 de ellos tienen 2 vías. El bachillerato de ciencias tiene la vía científica y tecnológica, el bachillerato de humanidades, en el que no tiene ninguna vía, diferenciada, aunque hay posibilidades en las asignaturas de modalidad, y el artístico, que tiene 2 vías, que es el de artes plásticas y el de artes escénicas, música y danza. Escénicas, música y danza, eso es importante, no es un bachillerato musical. Y luego existe una cuarta posibilidad, pero que no es una modalidad de bachillerato propiamente, porque las asignaturas de modalidad no se imparten dentro de los centros de bachillerato, que es el bachillerato que se ha dado en llamar bachillerato musical. El bachillerato musical tiene la peculiaridad de que en los centros los alumnos y las alumnas cursan las asignaturas comunes igual que el resto de los alumnos, y coincidiendo con el quinto y el sexto grado de enseñanzas profesionales de música en los conservatorios, estas asignaturas de quinto y sexto grado se convalidan por las asignaturas de modalidad que tienen que cursar en el resto de los bachilleratos. Pero para eso tienen que estar los alumnos matriculados, y justo que les coincidan quinto y sexto en el conservatorio. Esto es algo que se viene haciendo, que también se intentó en su momento en el Instituto de Ibarrekolanda, pero el alumnado que hace esto es un alumnado muy entregado a la música, con una vocación muy clara, y bueno, pues su orientación profesional en la mayoría de los casos también está dirigida al mundo de la música. Con lo cual la cantidad de alumnos y alumnas que se recogen en esta opción es muy pequeña. A lo más que llegábamos y que se puede llegar en los centros es adecuarles el horario. Pero esto tiene sus consecuencias, y es que en un centro de 500, 600 alumnos, supeditar los horarios de todo bachillerato a un grupo de 6 o 7 alumnos es algo que, bueno, tiene su precio y es difícil de llevar a cabo. Bueno, esto es en cuanto a la organización, quiero decir, el marco legal que tenemos que tener claro es el bachillerato musical y el bachillerato de escénicas no son la misma cosa, aunque en el bachillerato de escénicas hay asignaturas que tienen que ver con la música. Posiblemente no se vea desde ahí, porque esto lo he preparado a última hora, corriendo esta mañana. Nada más es para que veáis. Hay una parte común en los bachilleratos, que todos sabéis, y hay una parte de asignaturas de modalidad. En las asignaturas de modalidad, en primero, son obligatorias artes escénicas y curso en Chunesco Cultura, que la hemos puesto en primero, por la libertad que nos da, porque esta asignatura también se da en artes plásticas. Y hay que elegir entre 2 asignaturas, que es lenguaje musical o análisis musical.
luego ya os explicará Iñaki la diferencia y qué es lo que hay detrás del contenido de esto. Como optativas, la posibilidad es hacer o anatomía aplicada, que al principio nosotros pensamos que tendría que ver mucho con la expresión corporal, pero tiene que ver mucho con la biología, porque quien diseñó el currículum, pues no sé qué idea tendría. Y sí, sobre todo se explica fisiología, ¿no? Y luego hay una asignatura como optativa, como posibilidad, y que al final tuvimos que elaborarla en el centro, porque si no, el bachillerato que se llamaba de Artes Escénicas, Música y Danza, la parte de danza solo estaba en el nombre. Entonces dijimos, tiene que estar representado de alguna manera. Entonces, bueno, pues hay una asignatura que es en Gorputza Adierazpena, que es optativa, pero que prácticamente es obligatoria. Si le damos juego, porque igual no caben todos los alumnos en ella, pero en la medida de nuestras posibilidades, todos los alumnos deberían de pasar, porque si no, el currículum queda totalmente desequilibrado. Y luego informática musical. En segundo, las asignaturas de modalidad sería eso está mal puesto porque es artes escénicos otra vez, perdonad, ahí están. Es historia de la música y de la danza, y Ikus-Entzunezko cultura este año también se va a dar en segundo, porque el año pasado no lo han dado en primero, y análisis musical 2, para o bien hacer literatura universal. Como optativas aparece una posibilidad que es la de artes escénicas 2, porque si no queda desequilibrado el currículum con un artes escénicas 1, y luego la posibilidad de hacer también informática musical. El bachillerato de artes escénicas no es un bachillerato profesionalizante, no es un bachillerato para hacer actores ni actrices. Es un bachillerato que lo que hace es abrir vías a alumnos y alumnas que tienen una sensibilidad o incluso una trayectoria con todo aquello que tiene que ver con la expresión y la creatividad literaria, corporal o musical, y que luego profesionalmente pueden dirigir sus vidas a otros lugares que no tienen por qué ser el mundo del teatro. Pueden ir a hacer magisterio, un maestro, una maestra así formado con este currículum detrás es potente, no me digáis que no. Un periodista que domine la palabra o un abogado es potente, pero muy potente. Entonces, cuando a veces vienen al centro y dicen, bueno, es que educación infantil, estamos pensando humanidades, artístico. Como posibilidades, luego que hagan lo que quieran. Pero el bachillerato de artes escénicas no está orientado a hacer profesionales de. Lo que hace es abrir vías, como todo el resto de los bachilleratos. Y esto es importante que lo sepamos nosotros, los profesores y profesoras, y que lo sepan también los alumnos, porque a veces vienen pues con un imaginario de lo que no es. Una última cosa. ¿Qué es lo que ha cambiado en el centro? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, el centro se nos ha puesto patas arriba, porque de repente nos encontramos con que los alumnos ya el primer año vienen con las guitarras a clase. Y entre cambio y cambio de clase se ponen a tocar. Claro, y algunas neuronas se cortocircuitan entre el profesorado. Claro. O en los recreos. O resulta que hasta entonces la vida en común del centro, como hemos visto en la experiencia previa, es bastante light. Y entonces empiezan a aparecer experiencias grupales en las que todo el centro está presente y que os van a presentar. Y esto es porque tenemos estos alumnos con espíritu creativo que no se avergüenzan por danzar. Una cosa que nos ha ocurrido, hace 5 o 6 años intentamos poner experiencias de teatro para que el euskera tuviera una posibilidad de expresión. Pero lo que ocurría es que los niños y las niñas que venían de primaria con experiencia de teatro en primaria, de lo que se daban cuenta, hacían teatro el primer año, pero veían que todo el resto de sus compañeros en bachillerato no hacían nada de eso. Esto del teatro no es una cosa de mayores.
Y cuando ellos se ponían a representar sus obras de teatro, el euskera que no fluía entre los pasillos, resulta que de repente aparecía como por arte de magia. Yo decía, toma, si saben hablar euskera, mejor que yo, ¿eh? Y dijimos, no, no, si queremos que nuestros alumnos de DBH hagan esto, tienen que ver a los mayores haciéndolo. Bueno, pues es alucinante las experiencias que estamos teniendo estos 2 años a cuenta de esta idea, de que los mayores hacen, ellos también, bailar, expresarse, tocar música, componer literariamente textos, no es una cosa de pequeños, es una cosa de mayores. Ver alumnos que en su trayectoria profesional están calificados como de bajo nivel y de repente te los encuentras en los pasillos del centro aprendiéndose textos de memoria de 4 y 5 hojas. Dices, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se enciende la pasión por aprender. Eso es lo que pasa. Y esa es la vía en la que queremos trabajar y en la que creo que tenemos que trabajar, en encender pasiones por aprender y por entender y por expresarse lo que tienen dentro. No, no, no.